quiero dar a conocer las actividades que se van a realizar por los 60 años de nuestro centro educativo INEI 34. El domingo 17 de septiembre, a partir de las 9 de la mañana, empieza la concentración aquí en nuestro centro educativo de las diferentes delegaciones de las seis promociones, ¿no?, que llegarán para podernos acompañar en el desfile cívico escolar. A partir de las 10 de la mañana es el desplazamiento hacia la Plaza de Armas con la banda de los exalumnos y la delegación de las 8 reinas que nos van a acompañar. El izamiento de bandera será a las 11 de la mañana y acabando el izamiento de bandera, bueno, durante el izamiento de bandera va a haber una coronación. La asociación ha designado como reina guineísta de las bodas de diamante a Rocío Suárez Pérez. Ella fue elegida Miss Guinea en el año 93, señorita Chancay en el año 94 y ahora en el 2017 la coronamos reina guineísta de las bodas de diamante. También tengo que mencionar que estamos ese mismo día vamos a coronar a la reina de los años 80, la reina de los años 90 y la reina de los años 2000 INEístas. Son 8 ex Misses Chancay que han estudiado en nuestro centro educativo. Acabado el desfile cívico escolar, compartiremos un corso por las diferentes calles de nuestro distrito, donde por primera vez 8 señoritas Chancay saldrán en un carro alegórico. Acabado el corso, que termina acá en nuestro centro educativo, empezará un almuerzo de camaradería con un show criollo, el cual tiene una duración aproximada de 2 horas. A las 4:30 de la tarde se tiene programado que tocará la Orquesta Internacional de Joselito. Son 5 horas de duración de este show de esta orquesta que viene de la ciudad capital de Lima para podernos acompañar en estos 60 años de aniversario. En cuanto, con relación a esas actividades, ¿solamente lo está organizando la Asociación de Alumnos? Exactamente, la asociación hemos podido organizar en cumplimiento, como por las bodas de diamante, son 60 años, 60 años no se cumplen todos los días y estamos haciendo toda esta programación para el domingo 17 de septiembre. Estas son las actividades que solamente la está organizando en coordinación, eso sí, con el centro educativo, con el director. Estamos dándole a conocer lo que tenemos, preparados para el día domingo 17 de septiembre. También tengo que mencionar de que a todos los exalumnos, que las entradas están a la venta, el costo es de 30 nuevos soles, incluye el almuerzo y el baile. Tengo que recalcar de que ese día acá no va a haber boletería, el domingo 17 no se va a vender entradas acá en el colegio, solamente es para los que han adquirido su entrada con anticipación. Ellos, como le digo, pueden... tengo que recalcar porque anteriormente se ha vendido entradas acá en el centro educativo, pero este año como una mejor organización y para tener la capacidad de poder atender a todos como se merecen, hemos decidido no poder vender las entradas acá mismo. Acá cada uno, todas las promociones van a estar ubicadas con sus mesas, sus respectivas sillas, para que todo el mundo esté cómodo, pueda almorzar cómodo y pueda también, después disfrutar del baile, ¿no? ¿Estos fondos se van a ser destinados para aquí, para el colegio? Exactamente, ya tenemos coordinado tanto con las PAFA como con el centro educativo, con el director, vamos a hacer otra entrada al colegio. Vamos a separar el mini complejo del centro educativo, en la cual, los fondos que se puedan recaudar en este reencuentro INEísta servirán para hacer el portón y el nuevo ingreso al centro educativo, que es en el segundo pabellón.